El Internacional Salón de la Fama del Deporte de Toluca ha recibido a un nuevo integrante. Se trata del ex mediocampista chileno Fabián Estay, quien este miércoles fue reconocido con su ingreso a este recinto de leyendas, donde ya lo aguardan personajes como La Parca, Jorge el Travieso Arce, así como la Gabriela Guevara, entre otros, como reconocimiento a su gran trayectoria deportiva. Al ser galardonado el exjugador de Toluca, América y Atlante, se dijo sumamente contento y agradecido por la deferencia a su persona. Primero que nada, honrado, feliz, contento, emocionado por el tema de recibir un reconocimiento en vida, porque viste, a veces lo hacen después de que uno se va. La conexión que yo siempre he tenido con Toluca, con la ciudad, con el estado, con el equipo, con el Deportivo Toluca, siempre fue importante, fue intenso, se vieron cosas muy lindas y bueno, estoy muy feliz, ¿no?, de estar de esta inducción al Salón de la Fama Internacional de Toluca y sobre todo en este establecimiento, ¿no?, que es un establecimiento educativo que le da la posibilidad a los niños a través del deporte ser becados. Yo creo que eso tiene un valor importantísimo, entonces es muy contento, muy feliz, ojalá que los próximos meses vengan más deportistas, no solamente futbolistas, cualquiera que haya marcado una época importante y que pueda ser un ejemplo para los niños, porque la juventud hoy es el futuro de México y los niños también. Sí, no, eso es impagable, ¿no? Aparte de una foto, de esta inducción, yo creo que es el cariño de la gente, ¿no? Hubo un momento en que la gente estaba enojada conmigo porque pensó que yo me quería ver, que yo quise irme a la América y nunca fue así. Entonces, hoy está esta cercanía con la institución, los 100 años, un montón de cosas que me han acercado nuevamente a la ciudad. Hoy trabajando o cooperando más que nada con este proyecto que es Histeria, donde se le da posibilidad a muchos niños, se le brinda la posibilidad como un equipo profesional de poder desarrollarse y poder tener esa posibilidad de jugar al fútbol. Creo que es fundamental, es básico y bueno, estoy muy contento, ¿no? Esa conexión que tengo con la ciudad siempre va a ser muy, muy buena, muy intensa y muy agradecido por este reconocimiento. El andino aprovechó para tocar el tema del centenario del equipo de sus amores en México, los Diablos Rojos del Deportivo Toluca, equipo que fracasó en su intento de coronarse en este importante año. Sobre el arribo de Antonio Naelson Ciña a la institución, Estay apuntó que es un personaje que seguramente sumará mucho para el equipo. Yo creo que Toluca, la directiva, Valentín, hizo lo que tenía que hacer, un estadio de acorde a la grandeza que tiene el equipo, quedó maravilloso. Hoy tiene un ídolo como técnico, lo tuvo antes que en Pepe, lamentablemente todavía no han conseguido un título. Hoy se integra Ciña a este rol de directivos, por decirlo de esta manera, y ojalá que vengan los éxitos. Creo que no es fácil en el fútbol mexicano ser campeón. Hoy hay una inversión muy importante de algunos equipos que a veces hace imposible competir de igual a igual, porque me parece que esta regla del 10-8 perjudica a muchos equipos. Así todo, Chivas fue campeón. Entonces tendrá que volver a esas raíces el equipo de Toluca, buscar algunos jugadores que sientan un poco más la camiseta, lo que es el Deportivo Toluca. Hoy hay muchos extranjeros, hay pocos mexicanos y hay que intentar fortalecer la base mexicana. La base extranjera está, pero fortalecer la base mexicana para que obviamente eso sea más competitivo a nivel interno y eso desarrolle un mejor fútbol para la institución y ojalá conseguir un título. Fue lamentable que en los 100 años no se pudiera conseguir un título, pero se dan 6 meses más para Hernán y ojalá pueda conseguirlo porque es un gran técnico, no me cabe duda, y ojalá que esta vez tenga la fortuna, la fortaleza y el fútbol para poder llegar a una final. Para Nuestro Mundo Deportes, informó José Luis Mercado.